Y empezamos con Mira por mí, 2021, 92 minutos, Canadá, pero por favor no asustaros mucho, dirigida por Randa Loquita, Loquita Bonner, ¿no? depende cómo le pille. El reparto, pues yo no es que conozco Joaquín Cotis, a Jessica Parker Kennedy, la hija de Flash de la serie, y Laura Vanderburg, no conozco a nadie más. Pues ya conoces más que yo, porque Laura Van der Brudet me suena a mí a pota, tío. Sí. Una rubia que aparece por allí. En fin, la historia que te cuenta, pues, de una chica que es esquiadora, que ha perdido la vista, pero que se gana la vida cuidando casas. Tú dices, paradójico, ¿verdad? Hombre, yo te digo en serio que si yo tuviera una mansión y me voy a ir de vacaciones, pondría un anuncio en el periódico, por favor, alguna persona ciega que quiera cuidarme la casa. La polla, tío. ¿Cómo va a poner un ciego a cuidar la casa? Claro, porque ahora en la película entramos en esto de que es que la tipa era, aparte de ciega, era muy lista, entonces fingía que veía, pero no veía una leche, lógicamente. Pero si sabía que no veía, si cuando llegó allá a la casa estaba la mujer hablando con ella y ya estaba mirando al vecino de enfrente. Y la mujer la miró como diciendo, bueno, es que menos mal que es que he puesto el anuncio muy tarde y eres la única que se ha presentado, como diciendo, es que no había otra. Si no se lo hubiera cogido. Encima para cuidarle el gato. Sí, ella cuidaba las mascotas, la casa de la Bengua Cardiera. El gatito. Sí, y cuando se va la mujer, hace misi, misi, misi. Cuando ve el gatillo, le pone un collarín y con el móvil, pues le daba el botoncillo y empezaba a chillar el collar para saber dónde estaba el gato. Como no ve nada ni nada, de todo el día ciego. Pero vamos, no sea de que se metieran cosas extrañas, ¿no? Es que la muchacha era invidente. Es evidente que era invidente. Y como evidentemente no veía nada, pues la mujer dijo, bueno, cuídame la casa. Es que tiene toda la lógica del mundo. Sí, es muy lógico todo. Sí. Hombre, lo bueno es que, claro, tú dejas a un invidente que te cuide la casa y sabes que va a ahorrar luz porque no va a poner la tele ni va a encender la luz, nada, porque le da igual. Aquí tiene cojones la peliculita, La verdad que sí. ojo. La cuestión es que, claro, ¿qué ocurre en una casa que queda afuera? Porque tienen que venir un grupo de atracadores a robar. Hombre, 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 y además en esa casa precisamente había 7 millones de dólares, porque, a ver, ¿quién no tiene 7 millones de dólares para ir, para sus comprillas, ¿no? Para ir a comprar las patatas fritas, la cacolita del kiosco, por las tardes para ver las pelis, pues mínimo 7 millones en la casa. Claro, hombre, lo normal. Claro, para los gatillos. Y bien, después te mete el personaje de la hija de Flash, que es como un asistente, ¿no? Que con una videollamada o no sé qué, pues contacta con esta mujer para que la, para ayudarla, ¿no? Sí, por una app del móvil. Ahí está. Y bueno, pues por ahí van transcurriendo los acontecimientos. Primeramente hay el sustillo de que se queda fuera de la casa. Normal, la criatura no ve, se cierra la puerta. Sí, porque es que era una ciega invidente que fumaba. O sea, era evidente que si salía, después se le iba a cerrar la puerta con el viento y no iba a poder entrar. Claro. Y a partir de ahí, pues nada, ya vienen los atracadores, sería el cacao, por supuesto, el que lleva la operación es el ex marido de la que se ha ido. Qué raro, yo cuando vi que era el marido, digo, joder, qué giro de guión, Dios mío, me ha dejado loco, Qué vamos. original, La ¿verdad? puta, qué original, tío. Qué original, diría yo, ¿no? Joder, más que visto, ya resulta que había dejado el dinero allí, se había compinchado con los colegas para que sacaran el dinero y después repartirlo. Un rollo patatero. Y ahora coge y va a la ciega allí al ataque. ¡Ah! ¡Soy la niña, ese gata! Y vienen los colegas y le dicen, bueno, colega, no te pongas así, si quieres que repartamos, pues repartimos. Y la ciega dice, pues vale, pues así tengo para comprarme una gafa de sol.
Tío, pero vamos a ver, si estás cuidando, ya sé que la ciega era un poco Sí. choricilla, porque robaba las botellillas de vino y después las vendía, ¿no? Una botella de vino que valía 4.000 dólares, porque eran vinos caros de estos, de casas caras, y ella lo vendía a lo mejor por 2.000 y se ganaba el dinerillo. Pero hombre, una cosa es que robes una botellita de vez en cuando y otra es que quieras robarte 7 millones de dólares, coño. Que un poco más, ¿no? Ah, un poco agoniosa la chiquilla, ¿no? No sé. Oh, En fin. la invidente asesina. Sí, porque luego, guiada por la otra de la APP, la tipa, vamos, como si hubiera jugado al Virtual Cop toda la vida, ¿no? Sí, bueno, es que es una pasada, ¿no? Porque la otra decía: está delante tuya, a la derecha, ahora dispara, ¡pum! ¡Pum! Y le daba al colega. Y tú, ¡no, hombre! Flipaba, tío, de la peli. Y el papelón de King Curtis, ¿eh? Tres Sí, minutos. oh, su mejor papel, 10 minutos en toda la película, vamos. Sí, creo que va. Increíble, de verdad. Un salto de calidad maravilloso. Así, pues mira, yo creo que no se me hizo aburrida, por lo menos. No, hombre, la verdad es que si no va al meollo y ves que toda la película es un puto ridículo, es absurda, totalmente, la verdad es que los 90 minutos se te pasan volando, porque no paran de pasar cosas todo el rato, ¿no? Es que desde que llega, que se le cierra la puerta, después que entra más amistad con la niña de la APP, que si ya nada más, acto seguido ya llegan ya los colegas. Que mientras que están robando viene la policía, que eso se pone a hablar con la policía, porque claro, como está compinchado con ellos para llevarse los durillos, pues no pasa nada, no pasa nada. Y hay una policía que es muy pesadita, la criatura, porque es que tenía la pesadez por castigo, ¿no? Y la otra dice: bueno, pues vete ya, ¿no? No, pero ¿estás sola? Sí, que te he dicho que estoy sola, que estoy cuidando al gato. Pero mírame a la cara, no te puedo ver porque soy ciega. Ah, perdona. ¿Hay alguien más en la casa? Te he dicho que estoy con el gato. Ah, bueno, me voy, pero antes de cerrar la puerta, ¿hay alguien más por ahí? ¡Que no, coño! ¡Que te vaya! Y al final, pues alguien le pegó un tiro o algo, ¿eh? La guardia dijo: ¿qué pasó? No, pero a unos cinéfilos ya fuera de cachondeo. De verdad que está entretenido, ¿eh? Un poco, pues si me hubieran puesto en la entrada Telefilm Canadá, pues digo, vale, pues como un Telefilm así, pues te cuela, yo creo. Hombre, para ser canadiense está bien. Para lo que hemos visto aquí, esto está decente, o sea. A ver, es una premisa absurda. Pero la película es entretenida. Por lo menos decente y de eso se trata. Así que al menos visible.